amiguitos y amiguitas de La Vuelta al Mundo en 80 Papeles están pasando por un terrible resfriado y quieren entretenerse haciendo origami? Pues con este cubo podemos hacernos un tiempo muy chévere. ¿Qué necesitas? 12 hojitas, preferiblemente todas de colores diferentes, del mismo tamaño, eso sí, 15 por 15 o 20 por 20 para hacernos este super cubo trenzado. Vamos a hacer este proyecto ahora mismo. Hoy tengo esta nariz roja no porque esté jugando a ser como un payasito, bueno, aunque pues bueno, yo payaseo acá bastante, pero esta vez estamos imaginando, porque algunas veces sucede y sobre todo con estos cambios de clima, que te dé un resfriado así de esos terribles o también pues que te dé varicela, que te den paperas y esas cosas tan molestas que le dan a uno cuando está todavía en el colegio. Uno se siente bien y entonces uno dice, ay, pero ¿por qué no me dejan salir y esto? Pero entonces, chicos, es necesario cuidarse porque de pronto estas cosas se agravan y puede no salir tan bien. Entonces, pues te voy a compartir una figura para que te entretengas en la casa y pues también algunas recomendaciones para que tengas en cuenta ahorita que está lloviendo tanto. Yo sé que puede ser molesto esto, pero entonces carga tu paraguas o tu capa o estas cosas que te pongas y pues bueno, si te llegas a resfriar, pues acá te vamos a acompañar en Planeta 5 con un proyecto de origami y también con algunas recomendaciones. Entonces, bueno, mira, para esta figura necesitas 12 hojitas como esta, que tienen dos colores. Entonces yo quiero que esta figura tiene, se ven los dos colores, entonces es chévere. Quiero que quede este borde amarillo y que quede verde a los laditos. Entonces voy a ponerlo de esta manera para que me quede como te he dicho. Y voy a empezar doblando acá por la mitad, uniendo lado con lado. Entonces, la primera recomendación es que en estos tiempos trates de abrigarte. Yo sé que puede ser molesto algunas veces, pero es necesario. Entonces usa tu gorrito, todo lo que sea necesario. Y si ya te dio el resfriado, pues bueno, hay que entonces abrigarse correctamente. Entonces yo tengo acá mi super bufanda de cucuruba. La voy a poner acá para que veas que estamos cumpliendo. Entonces así libras un poquito eso y te tratas de tapar la boca. ¿Listo? Entonces bueno, vamos a continuar acá. Entonces mira, ya tienes esta línea aquí, vamos a doblar a la mitad. ¿Te acuerdas? Lo que llamamos armario. Entonces doblamos de esta manera nuestro armario. Aquí y acá a la mitad. Posteriormente vamos a hacer lo siguiente. Mira, una vez te quede bien parejito, que no te quede montado, sino que quede uno a cada lado, vamos a abrir nuestra hoja y la vamos a poner por donde están los dobleces en montaña. Ahora vamos a llevar los bordes a la mitad. Mira, me refiero a este borde que está aquí y este borde que está acá. Entonces aquí a la mitad. Y bueno, entonces mira, a los bordes a los que me refiero es a estos y los vamos a llevar aquí a la mitad, mira. Y entonces este borde pellizcas aquí y lo llevas a la mitad y marcas los dobleces. Entonces bueno, puede que sea suficiente con que te abrigues bien, pero entonces si también tienes dolor de garganta y todas estas cosas molestas, entonces inicialmente, pues bueno, uno trata pues de cuidarse en la casa. Entonces te recomiendo que comas mandarinas, naranjas, todas estas cosetas así cítricas chéveres para que se te quite un poquito ese dolor. Si además tienes malestar, pues sería bueno que pues permanecieras en tu casa y pues no te molestes porque tus amigos no vayan a visitarte, no es que no te aprecien, lo que pasa es que bueno, si tú los obligas y lo hiciste, entonces ellos llegan y se contagian también de tu resfriado y pues qué pesar después todos enfermos. Entonces, pues bueno, ahora uno tiene formas de comunicarse con el teléfono y esto, entonces no es necesario que ellos vayan hasta tu casa. Ten eso en cuenta. Entonces, bueno, vamos a continuar acá con nuestra figura. Entonces, ya tenemos acá nuestra pieza. Lo que vamos a hacer ahora es que estos bordes que te estoy señalando, tanto este como este, los vamos a llevar a la mitad. Mira, entonces lo pongo aquí y lo ponemos de esta manera. Aquí a la mitad y aquí a la mitad. Esta figura que vamos a hacer es, además de entretenernos, para obsequiársela de pronto al doctor, a algún amigo, al profe cuando volvamos. Entonces, mira, profe, te hice esto mientras estaba en casa. Entonces, bueno, lo que viene ahora es que después de haber doblado esto aquí, vamos a abrir las pestañas que acabamos de doblar. Llamamos pestañas a esto, no solo a estas. Y ahora los bordes los vamos a llevar hacia la línea que acabamos de hacer, mira. Entonces pongo esto aquí encima. Espera, ya te muestro, es para que me quede derechito, ¿sí ves? Este bordecito lo puse aquí, le doy la vuelta y hago acá lo mismo. Si pues tú lo puedes hacer sin dar la vuelta, pues muy bien. Listo, mira, lo pones así. Y entonces ahora doblas acá y doblas aquí. Y hemos llegado al efecto que quería llegar, mira. Como te dije hace un rato, quería que el centro quedara amarillo y los bordes verdes. ¿Listo? Entonces ahora vamos a poner esto acá sobre nuestra mesa y voy a empezar por mi derecha. Entonces el bordecito de la derecha lo voy a doblar hacia este otro borde partiendo de esta esquina, mira, es fácil. Fíjate que aquí me va a quedar este pedacito, entonces déjalo así, no lo dobles, simplemente déjalo como se ve de esta forma y si hiciste la derecha arriba, la izquierda va en sentido opuesto, es decir, no desde esta esquina sino la de aquí, así. Entonces espérate, ya ahorita levanto esto para que lo veas bien claro.
¿Listo? Entonces, bueno, siguiendo con esto, si tienes que ir al médico porque se te puso muy terrible tu resfriado, te van a dar unos remedios. Y hay unas cosas que llaman los antihistamínicos, que son unas cosas que tú te tomas y te da mucho sueño. Entonces, trata de cuadrarlos en un horario en el que no tengas que poner atención. Y si tienes que, a pesar de todo, ir al colegio así, entonces ten cuidado, ¿sí? Que te acompañe alguien, porque en serio esas cosas dan mucho sueño y uno, ¡ay, por Dios! Entonces, trata de tomártelos en un horario que no te afecte. Digamos, por ejemplo, si son cada 12 horas, trata de tomártelos a las 9 o 8 de la noche, recluté a las 9 de la mañana, ¿no? No tengas que tomártelo por ahí a la madrugada y después levantar a alguien, indisponer a otra persona, pues qué pesar, o si no, pues poner un reloj, porque si no hay más remedio, pues qué le vamos a hacer. Y tomártelo juicioso, ¿eh? No, que apenas te sientas bien, entonces dejas de tomártelo. No, 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 hasta que te los termines. Recuerda que además deben ser tus remedios, no son los remedios de todos o los remedios que te diga alguien o esto, o algunas veces, pues uno, bueno, hay cosas que se pueden tomar, pero no es conveniente que uno siga las recomendaciones solamente de la farmacia. Es bueno ir al doctor cuando es necesario hacerlo. Entonces, bueno, mira, ya tenemos aquí esto. ¿Listo? Entonces, fíjate que aquí hay unas esquinas. Fíjate en esta que estoy pellizcando aquí y esta que estoy pellizcando acá. Entonces, tenemos que hacer una línea que una esas dos esquinas. Entonces, la voy a doblar acá, pero supongamos que te da muchos problemas. Entonces, puedes poner una reglita ahí, ¿sí? Que te una los puntos y entonces así haces el doblez y te sale muy bien. Eso, y marcamos acá que nos quede bien marcadito. Mira, se va a ver más o menos de esta forma. El último, bueno, en realidad penúltimo paso, es reposicionar estas líneas. Mira, esta línea sobre esta y esta línea sobre esta. Entonces te voy a mostrar cómo para que veas que es muy fácil. Mira, simplemente pongo esto acá encima. Digamos, fíjate que lo volví a doblar. Bueno, en realidad hice un doblez porque acá no lo tenía. Pero debo desdoblar este último que hice y reposicionar esta sección sobre esta. Aquí sí sale una línea nueva. Entonces, mira, aquí está la pieza, ¿sí? Y luego la abres, por eso es que te decía que era como el, más bien el penúltimo paso. Este es el último, mira, lo enderezas acá y aquí ya están las piezas. Entonces, yo tengo acá las otras guardadas, ¿sí? No es que te haya hecho trampa, sino pues para que lo tengas en cuenta. Entonces, ahorita pues pausas el video o lo que estás haciendo y las repites hasta que las tengas. Entonces, ya supongamos que tengamos acá, bueno, creo que acá me va a sobrar una porque son 12. Voy a dejar una aquí por fuera, ¿sí? Y voy a usar la que tengo, mira. Entonces, si las pones así y te coinciden todas, listo, ya lo vamos a armar. Y bueno, de esta manera entonces puedes pasar el tiempo en la casa y hacer pues también un adorno muy bonito. Entonces, bueno, fíjate que nuestra pieza tiene dos esquinas, ¿sí? Un bolsillo acá en la mitad y la vamos a armar de esta manera. Mira, esto se, como que se abraza en las esquinas. Solo voy a ponerlo así nomás para que veas más o menos la lógica. Pero entonces, ¿qué pasa? Si lo dejamos así nomás, pues se va a desbaratar. Pues para que eso no te pase, ten en cuenta lo siguiente. Mira, vamos a hacer coincidir este borde que te estoy mostrando con este de aquí. ¿Y cómo lo insertamos? Mira, acá por dentro. Entonces metes esto aquí por dentro y te coincide, ¿sí ves? Entonces, por el momento armemos esta esquina y luego nos preocupamos del otro. Entonces, acá está la pieza que acabé de meter. A esa le voy a poner esta otra, mira. Entonces, voy a introducir acá también, aquí por la mitad. Hago coincidir los bordes. Espérate que es ahí. Parece difícil por lo que yo estoy acá haciéndolo a ciegas. Pero bueno, mira, aquí ya nos quedó mejor. Y ahora, entonces, esta pestaña que está acá abajo no debe quedar debajo, sino encima. Y la vamos a introducir en esta otra, mira, aquí. Entonces, espera que se me soltó, ¿sí ves? Este es, bueno, esto es un problemilla, pero ya lo vamos a resolver. Mira, que nos coincida acá el borde, ya me coincidió. Ahora este acá encima y que abrace así, mira. Y levanto acá para que me abra el bolsillo. Espérate que no me quiere abrir. Ahora sí. Tranquilos que nos puede dar líos al comienzo, pero ya después nosotros cuadramos acá todo que nos quede bien armadita la esquina. Mira, se ve por acá de esta forma y se ve por aquí de esta forma. Pero entonces no te vas a poner ahora a armar esquinas y luego, porque después juntar todo eso es un problema. Entonces voy a continuar por acá, mira, aquí está la pieza donde introduje esto. Entonces la otra va en el otro sentido, si esta entró por aquí, la otra entra por acá. Mira. Y meto esto aquí, mira, hago coincidir el borde y lo introduzco, ¿listo? Entonces ahora voy a girar y voy a ir metiendo las otras piezas, mira. Tal vez así sea un poquito más fácil, fíjate. Y ahora voy a meter esto acá, para que posteriormente se abrace también. Entonces me va a ir quedando un cubo con unos huequitos, estamos acá en el centro, que por eso lo llamamos cubo truncado, y también trenzado porque, mira, estamos trenzando de a tres piezas. Entonces aquí introduzco esto y fíjate cómo me va saliendo las esquinas. Entonces mientras voy poniendo esto acá, entonces te sigo contando.
Es bueno que te hidrates mucho, digamos que tomes mucha agua. Digamos, no sería tan buena idea tomar gaseosa, pero pues si no hay otra cosa, pero pues te recomendaría más bien tomar juguitos. Digamos, eso es más benéfico para tu salud y también para que te mejores rápido, porque pues todos pasándola bien y tú enfermo, caramba. Entonces, mucho cuidado también. Puede que en esos días sea mejor que no salgas, tal vez mejor que compres una película para mirar en la casa o que veas nuestra programación del Planeta 5, para que te entretengas. Y pues te puedes también entretener con origami, porque pues solamente ahí con el teléfono y solamente pues con la tablet y eso, pues llega un momento que eso también aburre. Entonces sería chévere que tú dijeras, mira, no solamente estuve mirando la tablet, sino también estuve haciendo cosas en mi casa. Entonces esta figura se la puede regalar a alguien. A mí en lo personal me gusta regalar las figuras cuando ya me las aprendo bien, porque esa es una forma de mostrar gratitud a otras personas. Por ejemplo, al amigo que te va a prestar los cuadernos para hacer las tareas, ¿no? Entonces, para que tengas eso en cuenta también. Para que no te atrases mucho, digamos. Uno se siente mal, pero puede adelantar un poquito las tareas. Sé que no es una cosa tan chévere, pero bueno, es eso o no hacer nada y simplemente quedarte ahí maldiciendo que estás enfermo. Entonces, bueno, fíjate que así ya nos va a completar acá la cara, pero entonces fíjate que el bolsillo va en la mitad. Y meto esto aquí y posteriormente esto que está acá. Entonces también depende pues de lo que uno esté enfermito, pues hay también otros cuidados que hay que tener. Por ejemplo, cuando uno le da la varicela, que se llena uno de punticos, que se me va a caer la nariz. Pues ya seguro porque ya me está pasando la gripa, entonces por eso es que se me está quitando acá el enrojecimiento nasal. Pero bueno, cuando les dé eso también, no se rasquen. Yo sé que es muy difícil de soportar y uno le sale esos granitos si quisiera, pero si te los rascas muy fuerte, pues te van a quedar unas costricas muy feas y entonces, qué maluco, después se te ve muy mal eso. Entonces trata de aguantarte, aunque sea un poquito. Yo sé que es difícil, pero vale la pena hacerlo. Entonces mira, aquí ya voy completando las esquinas de mi figura. Fíjate que cuando llevo esto aquí, las pestañas no me pueden quedar por debajo, sino por encima, y voy poniendo esto acá. Se puede hacer también en hojitas de cuaderno viejo, por ejemplo. Pues bueno, aquí tengo estas de colores porque pues me parecen bonitas, pero pues si no tienes pues dinero para invertirlas, pues la puedes hacer con otras hojas. Lo chévere acá es que las formas te queden lo mejor posible, digamos que se te vean bonitas, que tú las acabes pues con exactitud, que hagas los dobleces exactos, y cuanto más exactos, pues más chévere te queda. Entonces mira, aquí ya voy completando esto. Entonces voy a completar acá esto y mira cómo se nos ha pasado el tiempo en un momentito. Ya solo me faltan dos piezas, entonces voy a cerrar acá. Hay unos trucos chéveres que se pueden hacer con esta figura, que es que hagas otro cubo y metas una de las esquinas acá y así las vas juntando todas. Se puede hacer un anillo, lo que pasa es que ahí sí gasta uno bastante tiempo haciendo muchas figuras. Pero pues bueno, si estás resfriado y esto, pues vas a tener algo de tiempo. Entonces sí, trata también pues de no atrasarte mucho con las tareas del colegio, porque después uno llega un poquito cansadito cuando termina de recuperarse y entonces empezar otra vez, ¡ay, desde cero! Ah, bueno, chicos, entonces vamos a terminar. Y pues el cuidado posterior es que tengas pues cuidado con el frío, digamos que no te expongas otra vez porque te vuelve a dar y ¡ay, caramba! Entonces la recuperación de un resfriado dura más o menos una semana, pues digamos, si tú eres así medio fuerte, unos 3 días, pero van a ser 3 días un poquito complicados. Entonces ten mucha paciencia y pues te esperamos acá en Planeta 5 para que te entretengas. Entonces mira, ya la última parte. Entonces aquí vamos a correr esto y vamos a ajustar nuestro super cubo. Fíjate que no nos tocó echarle ni una gota de pegante, que eso es maravilloso, porque pues además de no ensuciarnos los dedos, la figura nos queda suficientemente sólida. Y con esto, amiguitos, terminamos nuestra vuelta al mundo en 80 papeles de hoy. Espero que ya cuando terminen, ya se sientan mucho mejor y se puedan quitar ese enrojecimiento nasal. Entonces nos vemos, ojalá fuera así de fácil como uno se cura, ¿no? ¡Hasta la próxima! Voy a echar esto acá dentro. ¡Chao!